Hola a todos, muy buenas noches. ¿Me dicen si me escuchan, por favor? Sí, se escucha. Sí. Muy amable, gracias. Bienvenidos a nuestra, gracias, muy amable. Bienvenidos a la finalización de nuestra semana número 2. Recuerden que tuvimos vacación el día jueves y viernes. Es por eso que este día vamos a finalizar con lo que corresponde a sección 2. Quiero nuevamente aclararles que vamos a estar toda la semana, o sea que esta semana va a comprender de lunes a viernes. Quiere decir que el día viernes estaríamos terminando la sección 3 y la próxima semana estamos ya en la finalización de lo que es el diplomado. Recuérdense que nos vamos siempre nuevamente de lunes a jueves, pero esta semana nos vamos completa de lunes a viernes para poder finalizar en este caso la sección número 3. Quiero comentarles que ya estuve revisando los correos que me enviaron de de los ejercicios que les dejé. Todavía no he hecho retroalimentación para ustedes, pero sí ya hice la revisión, ya los descargué y ahí los tengo guardados. Tenemos el examen de medio curso. Creo que hacen falta como 7, 8 personas que no lo han hecho. También me preocupa mucho que para sección 2 todavía hay algunos que llevan el 80%, otros 70%, otros 30%, y no todos han finalizado. Si usted tiene algún inconveniente y no puede ingresar al aula, usted puede colocar su mensaje en el grupo de WhatsApp y con gusto alguien de los que se encuentra ahí de inglés corporativo lo va a poder apoyar. De mi parte, en la parte técnica no puedo apoyarlo, pero sí poder ayudarlo en cualquier consulta que usted tenga del contenido que se encuentra ahí. Dígame, Jaime. Sí, teacher, con respecto a la tarea, he tenido un poquito de problemas con mi máquina. Lo mismo me pasó la semana pasada, por eso es que la envía un poquito tardada. Entonces, no sé si la tarea se la puedo estar mandando mañana en el transcurso del día, Y no, a más no hay ningún tardar. problema, no hay ningún problema. No se preocupe. Lo importante es que ustedes me la puedan enviar. Yo siempre doy el lapso de una semana, ¿verdad? Para que ustedes pues no se vayan retrasando, porque si yo no les doy una fecha, puede suceder que ustedes se me retrasen, pero no hay ningún problema. Si ustedes me la pueden enviar después y ustedes quieren hacerlo, con gusto, yo siempre se la voy a revisar. Sí, es que ahorita la máquina me está dando un poquito de problemas, entonces pues por el momento se me está dificultando y más que no tengo horario de salida, entonces pues eso viene a juntar más problemas, ¿verdad? Sí. Y pues me cuesta enviarla en el transcurso del tiempo que he estipulado, más que todo. Sí, no, no se preocupe, estoy a la orden y cualquier consulta ustedes se pueden contactar conmigo. Recuérdense que ahí en el grupo de WhatsApp me encuentro, usted solamente indica, ¿verdad? Inge Vanessa, quiero hacerle una consulta y con gusto, pues, podemos estar en privado, ¿verdad? Cualquier consulta que ustedes no quieran hacer por el grupo de WhatsApp. Muy bien, miren, vamos a iniciar ya con lo que sería el último tema. Creo que para los que ya visualizaron y que ya tienen el 100% para sección número 2, ya se dan cuenta que nuestro último tema es índice. Este tema, miren, es bastante importante porque hace mucho referencia a una acción que no en todas las funciones ustedes van a encontrar. Entonces, a veces nosotros llegamos como a confundir porque pensamos que estamos no creando bien la sintaxis de la función y solo por no cerrar un paréntesis donde debemos de cerrarlo, Excel nos va a tirar un error. Entonces, esta es una de las funciones en las cuales nos pide Excel que tenemos que cerrar el paréntesis cuando nosotros estamos trabajando ya con lo que llamamos dos matrices o lo que llama Excel dos matrices. Espero que hayan visto la información que se encuentra acá en el aula sobre como diferentes ejercicios que nos ayudan a comprender las dos funciones que se trabaja en índice, que sería la matriz y referencia. Además de eso, recuérdense que hay un video en el cual la docente explica la forma en la cual ustedes pueden trabajar este tipo de función.
Pero además de eso, ¿verdad? Este día yo les comparto siempre sobre los ejercicios que se encuentran acá, que ustedes deberían de descargarlos. Recuérdense que acá en la parte de abajo existe un enlace para que usted pueda descargar el libro. Y además de eso, pues yo les traigo otras sugerencias de cómo poder utilizar lo que sería esta función. También recordarles nuevamente que tenemos una evaluación que corresponde, creo que ya habíamos dicho que eran 15 o 14 preguntas. Entonces, ustedes deben de contestarlas para poder pasar a lo que sería el siguiente, la siguiente sección, que es la número 3 que iniciamos el día de mañana. Quiero pedirles que para los que no han avanzado en las actividades que se encuentran en el aula, lo hagan. Uno de los requisitos para que usted pueda cursar o finalizar el curso con éxito es que usted entre al aula virtual y realice todas las actividades que se encuentran en él. Es importante que lo haga. Los de inglés corporativo muy amablemente se comunican con ustedes para saber si no han tenido ninguna dificultad. Y así como un Jaime que me comenta que ha tenido problemas con la computadora, usted, si se han comunicado con usted y no ha participado en el aula virtual, igual, ¿verdad? Usted dígales el inconveniente que ha tenido. También por medio del teléfono, ustedes pueden ingresar al aula virtual y ponerse al día con las actividades que se encuentran acá. Muy bien, miren, voy a compartirles ya lo que sería mi presentación. Hoy presentamos, como siempre, el objetivo general de sesión. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, vamos a tener nuestra conclusión en cierre. Nuevamente, vuelvo a decirles, hoy estamos en la finalización de sección 2. Como objetivo general, miren, lograr que los participantes comprendan las funcionalidades de la función índice cuando necesiten encontrar elementos de una base, en este caso de datos. Vamos a iniciar con la parte de la teoría, como siempre, está en como más sintaxis, ¿verdad? De la información que ustedes encuentran en el aula virtual. Dice que índice, la función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. En este caso, miren, cuando nosotros trabajamos índice, dice que hay dos formas de utilizar la función índice. Si desea devolver el valor de una celda especificada o de una matriz de celda, consulte la forma de matriz. Y si desea devolver una referencia a la celda especificada, consulte la forma de referencia. Ahora ustedes van a entender, y yo sé que a ustedes se los he explicado en Excel básico, la acción de celda no adyacente. Esa palabra que les estoy diciendo es de suma importancia que usted ya la conozca bien. ¿Por qué? Porque en esta función, cuando da la explicación, en este caso en la parte de la teoría, habla de la acción de celda no adyacente. Y ya sabe usted que celda no adyacente es la selección que nosotros hacemos de un rango en el cual cuando queremos hacer múltiples selecciones, lo hacemos con la acción de control y lo que sería nuestro mouse. Esa es la acción que se hace de celdas no adyacentes. Por eso hace referencia a esta palabra cuando nosotros utilizamos la función de índice y lo hacemos específicamente cuando formamos referencia. Dice acá, mire que índice hace índice de referencia, devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinada. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, que es lo que les acabo de mencionar, pueden seleccionar la selección en la búsqueda que usted quiera. Entonces, la opción de celdas no adyacentes, a usted le tuvo que haber quedado claro cuando se hicieron un ejercicio de eso o cuando se los explicaron, porque es de suma importancia que usted ahora, cuando vamos a trabajar en este caso, en esta función, realizamos esa acción. Pero dice que acá, miren, el formulario de referencia de función de índice tiene los siguientes argumentos. Tenemos la opción de referencia que es obligatoria, que dice que es una referencia a uno o varios rangos de celda. Si va a escribir un rango no adyacente para la referencia, escriba la referencia entre paréntesis. Dice que si cada área de referencia contiene solo una fila o columna, respectivamente en opcional, por ejemplo, use índice de referencia numeral, número columna para un argumento de referencia o solo fila. Dice que la fila de número es obligatorio.
es el número de la fila en el argumento de referencia desde la que se devolverá una referencia. Y columna de número, en este caso es opcional, es el número de la columna en el argumento de referencia desde la que se devolverá una referencia. Y en el área de número igualmente pide que es opcional. Dice que selecciona un rango de referencia al que desea devolverá, en este caso, la intersección. Quiero aclarar, miren, que cuando dice en la opción, valga la redundancia, opcional, quiere decir de que nosotros o colocamos columna o no. Pero para nuestro caso, cuando nosotros vamos a utilizar esta función, o en mi caso, las veces que la he utilizado, es para mí ocupo obligatorio utilizar el número de columna en el cual se encuentra la información que yo quiero. Y Excel hace esta opción de información porque puede suceder que nosotros solamente estemos agarrando un rango, o sea, lo que corresponde a una columna, y entonces en la fila donde se encuentra la información es ahí donde nosotros ubicamos para obtener el resultado que nosotros queremos. También quiero aclarar que cuando nosotros trabajamos en forma de matriz, dice que devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de número de fila y columna. Dice que use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial. Para eso, miren, tenemos igual la sintaxis, en la cual ocupamos índice, matriz, número de fila y número de columna. Dice que la forma de matriz de la función índice tiene los siguientes argumentos. Matriz, que en este caso es obligatorio, ya que es el rango de las selecciones de las celdas donde se encuentra la información que vamos a buscar. Dice que si matriz contiene solo una fila o columna, los argumentos en este caso de número son opcionales. Si matriz tiene más de una fila y más de una columna y solo usa en este caso el número de columna, el índice devuelve una matriz de una fila y de una columna. Quiero aclarar que cuando nosotros utilizamos matriz es como cuando nosotros buscamos la función buscar H o buscar V. Nosotros hacemos la selección y ya ustedes ya saben las diferentes formas en las cuales se puede ocupar. Entonces ahora miren que hemos visto la parte de la teoría y en este caso las referencias de sintaxis que debemos de utilizar para cada una de las dos opciones que nos da Excel para esta función, entonces vamos a pasar a lo que corresponde a los ejercicios. Déjenme acá. Sería esta. Muy bien. Dice... vamos a trabajar ahorita el primer ejercicio llamado, en este caso, forma de matricial. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, nosotros tenemos acá lo que sería una cuadrícula con información. He colocado acá, miren, los números para que ustedes automáticamente, cuando yo les haga las consultas, ustedes identifiquen el número de fila y columna que corresponde a la información que nosotros tenemos acá. Si ustedes se fijan, yo tengo desde el número 1, y es por eso que quiero aclarar acá, que el número 1 corresponde a mis encabezados. Cuando yo trabajo lo que sería la acción de matriz, en la cual yo hago la selección para las nuevas funciones de Excel, nosotros podemos seleccionar desde lo que sería nuestro encabezado. Aunque ustedes van a encontrar videos en los cuales solamente seleccionan acá. Igualmente creo que en el video que se encuentra en el aula virtual, solamente hacen la selección de valor. Usted también lo puede hacer de esa manera, no hay ningún problema. De mi parte quiero explicárselo de la forma en la cual yo lo trabajo. Entonces, si yo selecciono desde lo que sería mis encabezados, quiere decir que desde donde yo voy a empezar a contar es de la fila número 1. Si, por ejemplo, yo necesito los valores de Juan, por ejemplo, o de enero, de febrero, de Juan, entonces quiere decir que eso va a corresponder para lo que estoy explicando en este momento, la fila número 1. Entonces, tiene que tomar en cuenta no solamente el de actuar y decidir cuál sería el elemento que usted va a buscar entre todas las opciones que tiene acá, sino que también
tiene que revisar cómo han seleccionado, en este caso, la matriz, para saber cuál sería la fila o la columna en donde se encuentra la información que usted quiere. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Hola. ¿Cree que lo puede explicar de nuevo? No le entendí casi. Me Muy bien, ayuda. Con gusto, claro. Les decía, miren, que cuando nosotros vamos a agarrar lo que sería la selección de matriz, hay que tomar en cuenta desde dónde se ha seleccionado. ¿Por qué? Porque ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en los videos vistos, se fijaron que la selección hacían desde acá, pero quiero comentarles que desde las nuevas versiones de Excel, no así para la 97-2003, se tomaba en cuenta desde los valores que nosotros tenemos en nuestro cuadro, no así nuestros encabezados, que es lo que corresponde a la información que tenemos. Pero hoy en día, usted, para cualquier función, es importante que nosotros seleccionemos todo. Cuando yo selecciono toda la información, quiero que ustedes vean que la información inicia desde la fila número 2. Por eso, si nosotros andamos buscando, por ejemplo, la información de Laura, Laura no está en la fila número 3, porque si yo he seleccionado desde mi encabezado, quiere decir que Laura se encuentra en la fila número 4. Recuerden que la información de valor numérico que se encuentra en el número que ya trae Excel no se toma en cuenta, sino que se toma en cuenta desde donde se encuentra la información, contando desde el número 1 hasta la finalización del cuadro que tenemos. Entonces, para que puedan quedar más claro acá, miren, voy a comenzar acá a trabajar la función. Voy a igualar, miren, voy a colocar en este caso índice y quiero que se den cuenta. Si, por ejemplo, yo ahorita trabajo la selección de mi matriz desde acá, o sea, toda esta que se encuentra acá, yo voy a colocar punto y coma, y entonces fíjense lo que me está indicando. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Voy a colocar el número 3, que corresponde en este caso a la tercera fila, y voy a colocar punto y coma, porque me está pidiendo en este caso que corresponda a la segunda columna. Entonces voy a colocar acá el número 2. Voy a cerrar mi paréntesis. Si yo solamente, miren, selecciono desde acá, desde donde se encuentra el contenido, quiere decir que estaría seleccionando la cantidad de 3.500. Pero, ¿por qué? Mi información o la selección que tengo comienza desde mi encabezado, entonces el resultado que voy a tener es el de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro corresponde, miren, a la fila número 3, porque yo inicié la matriz desde mis encabezados, y en este caso la columna número 2, contando desde 1, acá no importa el número de columnas, yo no lo tengo en la columna A. Lo que importa es desde donde inicia mi cuadro. Y en este caso, mi cuadro inicia desde B. Pero acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, yo tengo 5 columnas y tengo 10 filas. Pero si yo acá, miren, voy a igualar. Voy a colocar en este caso índice. Y yo selecciono acá, coloco punto y coma. Me está diciendo número 3. Y coloco en este caso número 2, vean que lo que les acabo de mencionar, tuviera en este caso lo que sería lo que corresponde a Laura, 3.500 que fue en enero. No sé si ahora queda claro con la explicación que acabo de dar acá con el ejercicio. Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces acá miren, tiene que tomar en cuenta cuando usted ya no ha realizado lo que sería la función y quiere encontrar otro valor y lo único que va a ir a hacer es cambiar ya sea el número de fila o de columna, identificar desde dónde inicia la matriz. Y en este caso, mi matriz inicia desde mi encabezado. Desde ahí empieza a contar Excel
desde el número uno y así sucesivamente hasta donde yo necesito la información. ¿Ha quedado claro para los demás cómo poder trabajar la función matricial? Hola. Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar. Gracias, Cindy. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Fíjense acá, miren, dice, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Yo voy a igualar, voy a colocar en este caso índice, voy a hacer la selección y entonces ahora miren, voy a colocar lo que sería la quinta fila, número 5, y en este caso la cuarta columna que sería el número 4. Voy a cerrar mi paréntesis y al darle enter, quiero que se den cuenta que corresponde acá, miren, a este valor. Quinta fila y en este caso cuarta columna. Y acá tengo los 2100. He hecho referencia a colocar el color, miren, sobre lo que estoy trabajando para que ustedes puedan identificar rápidamente en la matriz cuál sería el resultado que yo voy a obtener. Vamos en este caso a la tercera, miren, dice, déjenme acá bajar, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la segunda fila en la segunda columna. Entonces acá, miren, igual. Voy a colocar en este caso la función. Voy a seleccionar mi matriz. Acá voy a colocar punto y coma. Voy a colocar en este caso 2, que sería la segunda fila. Y en este caso 2, que corresponde a mi segunda columna. Cierro mi paréntesis y al dar enter. Quiero que se den cuenta que acá está, miren. Tengo como resultado lo que corresponde al nombre de Juan, que sería en el mes de enero, porque, vuelvo nuevamente a repetirles, yo estoy seleccionando desde lo que serían mis encabezados. Entonces, como 2, corresponde el valor de mí. ¿Ha quedado claro la forma de poder trabajar la función índice como matricial? Una consulta, ingeniero. Dígame, Cindy. Para no estar seleccionando toda la matriz, la podemos nombrar como habíamos aprendido anteriormente. Sí, claro, claro que lo pueden hacer. Solo que Okay. acá, miren, hay que tener mucho cuidado. Y gracias por la pregunta. Ustedes pueden guardar todas las matrices que ustedes quieran. Pero esta acción, como sugerencia, háganla cuando solamente ustedes la vayan a trabajar, porque, y les voy a decir algo que me sucedió a mí, yo venía siempre trabajando las matrices así, pero cuando me tocó trabajar con esta función y otro compañero quiso utilizar y realizar una búsqueda, vieron lo que me pasó, yo lo trabajo desde encabezado. Entonces él estaba identificando sobre lo que era desde la función del texto donde se encuentran ya la información. Entonces, ahí sí puede colocar usted una nota acá, ¿verdad? Se trabajó la matriz con el nombre tal, se ha colocado la selección desde los nombres de los encabezados. Como sugerencia, háganlo, porque esta función se utiliza para búsqueda. Y recordemos, este es un cuadro de ejemplo, pero nosotros tenemos cuadros mucho más grandes. Entonces, para no estar que, mira, no encuentro el resultado o no me voy a ir a buscar o a ver que este era el resultado correcto, entonces mejor identifiquemos en un cuadro ahí. Se ha guardado el rango con el nombre tal y se ha seleccionado desde los encabezados. Y con eso no hay ningún problema. Pero sí se puede hacer. Para los demás, ¿no hay ninguna consulta? ¿Ha quedado todo claro? Hola. Muy Hola, sí, ahí vamos más o menos. bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces acá, miren.
Quiero enseñarles diferentes formas en las cuales ustedes pueden encontrar. Ya realizamos uno de los ejercicios que se encontraba en lo que sería el aula virtual y lo identificamos por la información. Ahí estaba la información correcta de cuál era la columna, de cuál era la fila, perdón, y cuál era la columna que teníamos que seleccionar. Fácil. Pero eso puede suceder que no va a suceder. O sea, no van a ir a colocarnos qué es lo que quieren. No lo van a decir a nosotros. Mira, quiero que me busques ahorita lo que sería el promedio, como el ejemplo que les tengo acá de Ana Valle. Pero acá en ningún momento me están dando ni el número de columna ni el número de fila donde se encuentre. Me están diciendo que busque el resultado del promedio de Ana Valle. Acá cambia todo. Y es por eso que hay algunos usuarios que cuando van a utilizar esta función hacen mucho referencia a los cuadros que tienen información para poderlo encontrar más rápido. Entonces, ahora miren, van a ver otra forma diferente. Entonces, fíjense acá, miren, me está pidiendo que con la función índice busque el resultado de promedio de Ana Valle. Entonces, acá voy a igualar. Voy a colocar en este caso índice y acá mi matriz, importante, hacer. Voy a colocar en este caso punto y coma y alguien que me diga en qué fila se encuentra Ana Valle. Es Ah, muy bien. Tenemos acá el número 3. ¿Y en qué columna se encuentra el promedio? 5. En el número 5, muy bien. Entonces ahora miren, vamos a cerrar acá y aquí tenemos el resultado. Buscamos acá porque ahí tenemos el cuadro para que ustedes identifiquen que este es el resultado que yo tengo. Esta es la forma en la cual usted en su vida laboral lo va a trabajar. En ningún momento nos van a poner contextual qué es lo que quieren. Van a llegar y nos van a decir, mira, necesito ahorita, por ejemplo, el saldo, la venta de fulanita de tal. Y usted tiene que ir a identificar en este caso en dónde se encuentra. Y fíjate que acá es bastante importante porque cualquiera me puede decir, mire, y si hay 1000 filas y 20 columnas de información, ¿cómo hago? No. Acá lo importante es la fila donde se encuentra la persona. Y ahí usted solamente va a buscar el encabezado. Miren que ahora ustedes van a empezar a identificar qué tan importante es el encabezado para obtener el resultado que nosotros queremos. Porque en la columna lo único que va a ir a buscar es dónde se encuentra lo que quiere. Y acá, miren, automáticamente ustedes van a obtener el resultado que en este caso sería 7.4. Hagamos otro acá. Busquemos en este caso a Silvia. Voy a hacer así para más rápido. Pero no quiero en este caso la nota, el promedio, sino que necesito el segundo trimestre de la nota de ella. ¿Cómo lo haría acá? Voy a colocarles la función, la matriz, y entonces alguien que me diga en este caso en qué fila se encuentra ella. 11. Ah, muy bien. Sería 11. ¿Y cuál sería el número de columna? 3. Muy bien, acá tenemos número 3, miren, cerramos nuestro paréntesis. Si ustedes identifican acá, miren, ahí está. Entre más ustedes trabajen esta función, más se van a adaptar a la forma que deben de seleccionar, de ir a buscar para poderlo hacer. Y ya les voy a decir otra forma en la cual pueden utilizar esta función. Recuérdense que siempre les voy a dar diferentes formas de poderlo utilizar. Porque en nuestra vida laboral nos vamos a encontrar con diferentes situaciones en las cuales ustedes van a poner en práctica lo que están aprendiendo este día. ¿Queda claro esta otra forma de poder realizar búsqueda con la función índice? Sí. ¿Para los demás queda claro? Muy bien. Gracias, gracias a los que están contestando en el chat. Hoy
Vamos a trabajar, miren, permítanme que aquí se me sube esta pantalla, permítanme. Y ahorita paso al siguiente. Hoy vamos a trabajar diferente. Hoy lo vamos a trabajar como referencia. Acá cambia todo. Pero yo quiero que ustedes cuando utilicen esta función, siempre, siempre, y ya les he dicho, identifiquen primero la información que tienen. Para mí, la referencia de la función índice es la que más se utiliza. No como matriz, sino que yo considero que la que más se utiliza es esta, la referencia de función. Porque recuérdense que si nosotros trabajamos con muchos datos, no solamente tenemos una tabla, sino que tenemos tablas a poder utilizar. Entonces acá, miren, vean que ahora yo tengo dos tablas, ventas de año 1 y ventas de año 2. Entonces acá, miren, con la información que tengo, es importante que sería la acción que nosotros necesitamos encontrar. También quiero aclarar que cuando nosotros vamos a utilizar esta función, es importante para nuestras matrices quedar dentro de paréntesis. Y esos paréntesis tienen que estar cerrados, abiertos y cerrados. Si yo no cierro el paréntesis, la función me va a dar un error cuando dé enter. Entonces, ahora ustedes van a saber qué tan importante es para algunas funciones en Excel identificar el cierre de un paréntesis. Entonces, acá miren, voy a igualar, voy a colocar siempre la función índice. Y si ustedes ven, miren, he trabajado con la primera, que sería esta que se encuentra acá arriba. Vean que mi sintaxis en la función índice tiene dos y las dos se pueden utilizar. Entonces acá, miren, hace referencia de la función con la que vamos, de la función índice con la acción que vamos a trabajar en este momento, donde tenemos referencia el número de fila y el número de columna. Y miren qué tan importante va a ser el número de área. Porque acá, miren, número de área significa el número de la matriz en la cual yo tengo los datos que ando buscando. Entonces voy a iniciar acá y lo primero que tengo que hacer es la primera selección. Quiero que identifiquen ahorita la selección que estoy haciendo. Ya les había mencionado en ejercicios anteriores que cuando nosotros tenemos arriba una información en la cual yo he hecho combinaciones de celda, no se deben de agarrar porque él no la va a tomar en cuenta, le va a tirar un error. Porque él cuando busque, por ejemplo, una columna, va a identificar en la primera celda que ahí se encuentra selecciones de celdas en las cuales yo he combinado. Entonces es por eso que no me va a dar el resultado. Entonces acá lo inicio desde mis encabezados, voy a colocar punto y coma y en este caso, miren, yo voy a realizar lo que sería la otra selección. Entonces acá, miren, porque dice en este caso la referencia, acá, miren, y por eso no lo hice al inicio, quiero que identifiquen que este paréntesis que tengo acá es el de mi función. Pero, porque la teoría me dice que yo tengo que colocar un paréntesis o colocar entre paréntesis lo que sería las referencias a las cuales yo ando, quiero, voy a identificar para obtener mi resultado, entonces lo voy a trabajar de esta manera. Miren, ahí cambia de color el paréntesis que tengo, pero mi paréntesis, que en este caso es el de índice, ahí todavía lo tengo abierto. Ahora miren, voy a colocar punto y coma y vamos a leer la información que dice acá. Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna del año 2. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Voy a colocar número 3, voy a colocar punto y coma, en este caso de la segunda columna que corresponde al número 2, punto y coma, y me dice del año 2. ¿Por qué en este momento voy a colocar número 2? Porque yo tengo dos cuadros, en este caso, de referencia. Tengo mi matriz número 1, a la que Excel va a tomar como número 1. Y tengo mi matriz número 2, que es la que Excel va a tomar como número 2.
Acá, miren, ahora voy a cerrar mi paréntesis y vean qué importante. Negro, negro al inicio. Cada vez que yo coloco entre paréntesis acciones dentro de celda, vamos a identificarlas con diferente color. Ya eso ya se los había mencionado. Pero vean que igualmente acá, a veces piensan que solamente en las anidaciones se consideran los colores de paréntesis y no. Se va a considerar siempre y cuando yo esté identificando lo que sería una acción. Entonces ahora, yo voy a dar Enter y vean que me voy a ir para la número, en este caso para la referencia número 2. Y acá tengo, miren, cuento 1, 2, 3. Y en este caso lo que sería mi columna número 2, ¿verdad? Y entonces acá está, miren, 4.800, 4.800. No sé si queda claro lo que les acabo de enseñar. Permítanme, Yesenia. Con gusto, Yesenia. Pero quiero comentarle, Yesenia, que este link ustedes lo tienen en la cuenta de correo, en el correo que les llegó, ahí está el link, pero ya lo voy a buscar y lo voy a colocar ahí, no se preocupen. Muy bien, ¿queda claro acá lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? A mí sí me quedó claro. Muy amable, Cindy. ¿Para los demás? Ahí estamos. Muy amable. Muy bien, mire, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Dice que busquemos en esas matrices la venta que corresponde a la celda de la segunda fila y la tercera columna. Ahora vean que me dice que del año, en este caso, 1. Entonces acá, miren, vamos a igualar, vamos a colocar en este caso la función, vamos a abrir paréntesis, ahora sí, vamos a hacer la selección de la primera, punto y coma, la selección de la segunda, en este caso voy a cerrar mi paréntesis, voy a colocar punto y coma. Si no identifican acá la acción que estoy haciendo, pueden ver la barra de fórmulas, ahí se encuentra, se visualiza, perdón, bien la información. Ahora bien, miren, me dice de la segunda fila, entonces voy a colocar la número 2, voy a colocar en este caso punto y coma, y me está hablando de la tercera columna. Y si ustedes ven, me está hablando del año 1, que corresponde en este caso a mi primera matriz. Entonces acá voy a colocar número 1, voy a cerrar mi paréntesis, que es importante, y acá, miren, voy a dar en. Ustedes identifican acá, fila número 2 que me está pidiendo acá, en este caso de la columna número 3 que corresponde a febrero, y acá miren que corresponde a mi primera matriz. Y entonces acá estoy obteniendo el resultado. Vamos a continuar con la siguiente para que podamos finalizar acá. Dice, permítame, antes vamos a leer. Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la segunda fila y la cuarta columna del año 2. Acá voy a colocar índice. ¿Qué continuaría acá? ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar las matrices. ¿Será seleccionar las matrices ahorita? Ah, muy bien. Tenemos que abrir el paréntesis. Ahora sí, miren, vamos a seleccionar la primera matriz, punto y coma, y vamos a seleccionar la segunda matriz. En este caso, ¿qué tendría que hacer? ¿Coloco punto y coma? Cierra paréntesis. Muy bien, pues sí voy a cerrar paréntesis y coloco punto y coma. Ahora bien, ¿a cuál referencia de fila vamos a hacer? Dos. Número 2, y en este caso de columna, 4. Número 4. Y la referencia en este caso que corresponde a los cuadros que tenemos acá de matriz, ¿cuál sería? 2. Muy bien, sería número 2. Miren, cerramos nuestro paréntesis
y en este caso damos enter. Si ustedes ven, acá estamos identificando la fila número 2 porque lo selecciono de aquí en mi matriz y acá, miren, estoy obteniendo resultado idéntico a la información que tengo en cada una de las referencias de cuadro. Quiero que tomen en cuenta que esta acción, miren, teniendo acá un texto en el cual nosotros vamos a trabajar, esto nos hace más fácil identificar el número de fila y en este caso el número de columna que nosotros queremos. Ya vamos a realizar otro ejercicio para que ustedes identifiquen. Voy a igualar. Me pide en este caso que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la última fila y la segunda columna del año 2. Entonces acá voy a igualar, voy a colocar, creo que ya tenía índice. Voy a abrir, mire, mi paréntesis. Voy a seleccionar punto y coma. En este caso vuelvo a seleccionar punto, perdón, cierro paréntesis, punto y coma. En este caso, ¿cuál sería la celda de la última fila? Ajá, ¿qué número sería? 11. Quiero ver. 10. Ok, sería número 10. En este caso, miren, punto y coma, colocamos número 2 porque me está pidiendo la segunda columna y en este caso, ¿cuál sería mi referencia? 2. Muy bien, sería 2 acá. Voy a cerrar mi paréntesis y en este caso voy a dar in. Y ahí se encuentran, miren, los 5,000 que me está pidiendo acá. Acá cambió un poco, aunque ya lo había colocado acá. Cambió un poco porque me está diciendo a la celda de la última fila. Entonces ahí sí, tengo que ir a contar el número que hace referencia a la última fila del año 2 de la matriz que tengo acá para obtener lo que sería mi resultado. Miren, y esta sería la forma en la cual nosotros trabajamos con referencia. Hay una gran diferencia de matriz con referencia porque en ella nosotros vamos seleccionando en este caso las matrices para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Voy a continuar acá. Si no hay ninguna duda, me dicen por favor. Ajá. A mí sí me quedó claro. Muy amable. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí. Muy bien. Fíjense acá, miren. Vamos a trabajar otro ejercicio para que ustedes vean una tercera forma en la cual nosotros podemos trabajar hablando en este caso de lo que sería matriz. Ya ahorita ya vimos las dos opciones que nosotros tenemos con la función índice que podemos trabajar. Ahora vamos a ir identificando otras formas de poderlas utilizar. Yo tengo acá, miren, la función, en este caso, del valor buscado, el nombre del alumno y, en este caso, la selección de encabezado. Y vean que yo tengo la posición según la coincidencia que yo necesito. Tengo acá, miren, lo que sería el nombre del alumno y tengo, en este caso, la selección de encabezado que necesito. Quiero comentarles que si yo me posiciono en la celda donde se encuentra en este caso el nombre de Ana Valle, yo he creado acá una validación con los nombres, porque es una forma en la cual yo considero que podemos buscar lo que sería esta función. Y acá en la selección de encabezados, para que pueda coincidir perfectamente, yo he colocado acá, miren, lo que serían todos los encabezados que corresponden a la información. Acá quiero también comentarles que cuando nosotros vamos a trabajar con lo que sería validaciones de rango, lo he venido siempre trabajando de columna hacia abajo, pero también puedo trabajarlo en una sola fila y automáticamente, miren, yo tengo acá lo que sería mi resultado. Ahora bien, yo voy a colocar acá, miren, la posición según la coincidencia que yo necesito acá como resultado. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Voy a igualar y ahora les pregunto, ¿cuál debería de utilizar?
la función índice matriz o, en este caso, la función índice referencia. Ajá. ¿Cuál sería? Ajá. ¿Cuál sería la que voy a utilizar? Referencia. ¿Sería de referencia? Vean por favor el cuadro que tengo. Revisen lo que tengo y me dicen, ¿será de referencia como dicen acá? De matriz. Sería de matriz, porque vean que yo tengo solamente un cuadro acá. Entonces, fíjense, voy a seleccionar en este momento lo que sería mi matriz. Voy a colocar punto y coma. Ahora bien, miren, les he enseñado hasta el momento a identificar el número de fila y el número de columna para obtener mi resultado. Pero esta acción lo podemos trabajar con celdas. O sea, que yo identifico primero, y quiero aclararles que esto para mí creo que coincide mejor para utilizar esta función cuando yo estoy ya en mi vida laboral, porque primero hago una acción y después ya determino para obtener mi resultado. Entonces, acá miren, yo voy a seleccionar la primera celda. Fíjense lo que estoy haciendo acá, que sería la de fila. Voy a colocar punto y coma y ahora voy a hacer la referencia de columna y voy a seleccionar la otra celda. Al cerrar mi paréntesis acá y darle Enter, ya había seleccionado acá el color para que identificaran más rápido. Ahí estoy obteniendo mi resultado. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar la función índice, en este caso como matriz, ustedes pueden crear un cuadro y entonces poder estar identificando qué es lo que necesitan para obtener lo que sería el resultado. Y automáticamente, miren, yo estoy obteniendo acá lo que necesito. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí. ¿Y queda claro? ¿Vieron lo que acabo de hacer ahorita? ¿Alguien que me diga qué acabo de realizar en este momento? Ajá. Cambió el número de fila. Exacto. Y vean que automáticamente, miren, buscando en este caso el nombre de la alumna, yo estoy obteniendo siempre lo que sería mi resultado que quiero buscar. Vean qué tan importante es cuando ya tenemos un cuadro, poder en este caso identificar según la posición que coincida tanto del número de columna, perdón, número de fila y número de columna, para que nosotros podamos obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro esta acción? Sí. Muy bien. Pero acá, miren, vean que si yo coloqué en este caso la posición número 2, quiere decir que este cambiaría a Javier, que sería el que ando buscando. Cuando ustedes estén en Excel avanzado, van a ver un tema llamado coincidir. Ese hace mucho referencia a la función índice que están viendo ahorita. Y ya van a ver cómo podemos mezclar la función coincidir con lo que sería la función índice y obtenemos un mejor resultado. Pero eso ustedes lo van a ver, creo que en el avanzado, esta función. Y espero que también les hagan mezcla de esto que acabamos de realizar, de la función índice que estamos viendo ese día. Para que ustedes vean que podemos a veces mezclar dos funciones diferentes
para obtener un resultado más rápido, porque al final esto queremos, obtener un resultado rápido, que yo realice solamente una acción y automáticamente yo estoy obteniendo el resultado que quiero. ¿Ha quedado claro entonces para todos la forma de trabajar este ejercicio? Hola. Sí. Muy bien. Gracias, muy amable. Muy bien, permítanme que creo que me están escribiendo en el grupo. Permítanme. Ah, muy bien. Han tenido problemas porque dicen que está lloviendo en San Salvador. Muy bien, miren, vamos a continuar con el siguiente ejercicio y ahora quiero que ustedes me ayuden en este caso a hacerlo. Voy a colocar acá para poder hacerlo más grande y obtener resultados. Fíjense, otra diferencia en la cual nosotros vamos a encontrar, recuérdense que nosotros en Excel somos más de textos cortos, no de mucha explicación. Para tomar en cuenta que nos hagan a veces ya el trabajo, cuando nosotros tenemos un cuadro, solo nos hacen como referencia de los datos más claros o de la información que nosotros tenemos para que podamos obtener mayor resultado. Y fíjense lo único que me dicen acá. Me están pidiendo producto 3 de febrero A. Solo eso me están diciendo. Que quieren el producto 3 de febrero. En este caso de lo que sería A o de febrero A. Entonces ahora, ¿cuál sería la función índice que vamos a trabajar? ¿Sería de matriz o sería de referencia? De matriz. Me dicen de matriz y alguien me dijo de referencia. ¿Cuál sería? Matriz. Ok. Nuevamente, miren, quiero aclarar. Si yo hablo de matriz, entonces quiere decir que yo solamente tengo un cuadro de Sí, información. perdón, es de referencia. Ah, muy bien. Y si yo hablo en este caso de referencias, es porque yo tengo más de una matriz, la cual tengo que utilizar dentro de mi función para obtener el resultado. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar lo que sería de referencia. Y está bien, miren, de repente nosotros nos podemos confundir y hasta yo me he confundido porque nosotros tenemos en cuenta que matriz le llamamos en este caso al cuadro. Y entonces puede suceder que yo confunda en este caso la acción de referencia y yo le llame matriz. Y sí, está bien, de repente nos vamos a llegar a confundir, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nos dicen referencia de índice, es porque tenemos más de un cuadro de información o más de una matriz. Y cuando me dicen matriz, quiere decir que es una sola información, o sea, es una sola matriz a la cual yo quiero obtener el resultado. Entonces, ahora sí, miren, voy a igualar, voy a colocar índice y me dicen que continúa acá. ¿Qué debo de hacer en este momento? Abrir paréntesis. Muy bien, voy a abrir acá el paréntesis. Ahí está. ¿Desde dónde voy a seleccionar? ¿Voy a seleccionar desde producto 1 o identifiquen que tengo una celda vacía? ¿O voy a identificar desde mis encabezados? ¿Qué creen ustedes que debo acá de seleccionar? Ajá. B2, F7. Desde B2 hasta F7. O sea que debo de seleccionar mis encabezados también. Sí, se puede. Ah, muy bien. Entonces acá, miren, voy a hacer la primera selección. En este caso voy a colocar punto y coma y voy a hacer la segunda selección. Y voy a cerrar mi paréntesis y voy a hacer una aclaración. Si usted tuvo dudas cuando hice la pregunta que si íbamos a seleccionar mi encabezado porque yo tenía una celda vacía al primero, quiero aclararle que sí se pueden hacer las selecciones y les voy a explicar por qué cuando ustedes tengan celdas vacías dentro de un cuadro sí se pueden seleccionar. Porque Excel no anda buscando la celda vacía.
Él anda buscando el número de fila y de columna. Y si ustedes identifican para este ejemplo, este ejercicio, la información nunca, nunca va a corresponder desde la fila número uno. Porque la fila número uno, nosotros tenemos que estar sabedores que son nuestros encabezados. Va a corresponder desde la fila número dos, donde nosotros tenemos ya la información. Desde la fila número dos, con cuenta hasta la última fila donde se encuentra información. Y en este caso, el número de columna es igual. Va a corresponder siempre donde se encuentra el valor, ya sea numérico o de un texto que usted anda buscando para obtener lo que sería el resultado. Entonces, ahora sí, mire, voy a colocar punto y coma. Y entonces, alguien que me diga cuál sería el producto número 3 a la que hace referencia el ejercicio acá. ¿Qué fila sería? Cuatro. Ah, muy bien, 4. ¿Y qué número en este caso de columna sería? Tres. Muy bien, sería número 3. ¿Y acá cuál sería? ¿La categoría A o la categoría B? ¿O número 1 o número 2? Uno. Muy bien, 1. Miren, ya tenemos creado acá. Vamos a cerrar lo que sería nuestro paréntesis y estamos obteniendo el resultado de 4.789. Como siempre, para hacer referencia al ejercicio, coloqué acá, miren, el resultado que nos tenía que quedar acá ya con trabajando ya lo que sería la función. ¿Queda claro esta forma de poderlo trabajar? ¿Te ha quedado claro? Muy bien, entonces vamos a continuar acá, miren. Vamos a continuar con el siguiente, vamos a igualar, vamos a colocar en este caso la función. Ya ustedes ya saben que estamos trabajando con referencia. Abrimos lo que sería nuestro paréntesis, vamos a hacer la primera selección, punto y coma, vamos a hacer la segunda selección. Y en este caso vamos a cerrar nuestro paréntesis y vamos a colocar el punto y coma. Me dicen, por favor, ¿cuál sería el producto número 3 de febrero P? ¿Cuál sería el número de fila? Cuatro, Muy bien, sería el número tres. 4. Después dice que el número 3. ¿Y cuál sería el número de área? Dos. Ok, número 2. Vean, por favor, acá, miren, voy a cerrar mi paréntesis, que es importante. Y también quiero aclarar esto. Yo coloqué en color rojo lo que sería mi celda, pero no sé si ustedes identifican que, aunque me lo esté tirando todo rojo, siempre, siempre lo que serían los paréntesis, perdón, que están dentro, están siempre de otro color. Miren, acá lo tengo rojo. Pero vean, por favor, que por dentro está de otro color. Por eso siempre identificamos en este caso la acción de apertura y de cierre de cada uno de los paréntesis. Excel siempre, siempre va a realizar en este caso esa acción. Miren, ahí van los diferentes colores que me van mostrando. Muy bien, entonces acá vamos a dar Enter. Y quiero que se den cuenta que la misma cantidad que tenía acá con color es la que me está identificando Excel. Entonces, ya ustedes se dieron cuenta las diferentes formas en las cuales yo puedo trabajar esta función. Creo que les enseñé 3 o 4 formas diferentes de poderlo hacer. Lo importante es que usted identifique la información que necesita y que va a ser la relevante para tenerla en este caso en una celda. No sé si queda claro ya para finalizar con este ejercicio. Sí, Sí. queda claro. Muy bien, miren, este sería los ejercicios que les traía para estos días, para este día, para lo que sería la función índice. Recuérdense que el día de mañana iniciamos ya la sección número 3. Ya estamos a 2 semanas de finalizar lo que sería el curso. Por favor, para los que no han ingresado a sección 3, los invito a que esta semana puedan participar y que puedan ir ya trabajando cada uno de los temas. Vamos a entrar
creo que a uno de los temas muy importantes y voy a tratar de poderles enseñar las diferentes formas de poder utilizar las acciones de trabajar. Permítanme que aquí me está dando un problema. De poder trabajar en este caso con las acciones de tablas dinámicas. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá, pero que no deje de compartir. Ahí está. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches, descansen. Feliz noche para todos.